Muy buen día a todos mis seguidores. Por ahí me han estado pidiendo que suba videos acerca de cómo es que es que pisamos el maíz, cómo es el proceso de pisado. Y hoy tocó la fortuna de que me tocó hacer este trabajo. Estamos pisando esta parcela y vamos a mostrarles cómo es que se hace. Pablo Gutiérrez de la costa de Oaxaca, para Rigoberto Rojo de Dallas, Texas, para el amigo José Luis HM de allá de Michoacán. Igualmente saludo para Jair Cárdenas de Venustiano Carranza, para Alberto M. de Tlaxcoapan, Hidalgo, espero haberlo dicho bien, Tlaxcoapan, y para toda la gente que nos ve de Centroamérica, de Colombia, de Perú, de allá de Idaho, de Worley, Idaho, de mi amigo Carlos Cárdenas. Saludo para todos, gente de Argentina, de Ecuador. Miren, aquí sembramos el lunes, hoy es jueves 13 de mayo. Aquí es donde va el maíz, en esta línea de aquí, es donde va el maíz. Vamos a buscarlo, ya debe estar por ahí brotando. Llovió el día lunes, también llovió el día martes, por eso está un poquito húmedo todavía. Está lodosón, miren. Ahorita buscamos por aquí el maíz. Vamos a buscarlo. Por aquí tiene que aparecer. Aquí está el maíz, miren. Ya está ahorita hinchado, de hecho ya se está agarrando. Miren, qué hermosa es la naturaleza, qué sabia. Lo ponemos en su lugar otra vez, lo tapamos. En esta hilera del maíz es donde vamos a pisar todos y cada uno de los surcos. Los pisamos con un tractor ligero. En este caso es un tractor John Deere 2755 turbo. No es doble tracción, repito, de preferencia un ligero. Aquí está, los eternos y confiables 2755 de John Deere, tractor ligero. Esta llanta es 18-4-30, no muy ancha. Aquí se ve, miren. Y les digo, vamos pisando donde va la harina del maíz. Aquí, en medio del rodado de la llanta, es donde va el maíz, la siembra de maíz. Ahí es donde pisamos. Les repito, aquí va el maíz, aquí, el otro surco ahí, el otro ahí. Pisamos todos y cada uno de los surcos. Se preguntarán que para qué pisamos. Pues miren, en primera es porque en ocasiones llegan a quedar terrones grandes, como por ejemplo estos, que no se rompen tan fácilmente, que digamos. Miren, que no se rompen tan fácil. Pues primero, para romper terrones grandes que quedan aquí en la hilera del maíz, para que esos terrones, al romperlos, así ya nace bien el maíz. O sea, un terrón grande y duro, si va el maíz, pues no le cuesta salir, o de plano no sale. Ya desde ahí hay pérdida en la densidad de siembra, no nació el porcentaje que esperamos. En primer lugar, romper terrones. Segundo, es compactar el suelo. ¿Para qué? Pues para que se mantenga un poco más la humedad. Se mantenga la humedad y le dure un poco más la humedad a la raíz de la planta. Y tercera es que pues se reduzca un poco la profundidad de siembra. Vamos como a 12 más o menos al pisar. Queda a la mitad, a unos 6 centímetros más o menos. Lo que les digo, miren, al ir pisando, rompemos los terrones grandes que quedan. Miren, comparen este surco que está pisado, lo comparamos con este que no. Miren, con este otro que tiene también algo de terrones. Miren, contra el pisado, si se ve la diferencia. Y se ve muy clarito, miren, ya pisado, no pisado, pisado, no pisado, pisado, y así sucesivamente. Aquí ya todos están pisados. ¿Y cómo pisamos? Pues como ya dije, con el tractor, obviamente. Y ahorita me subo para que vean cómo es el proceso. Vamos a darle. Aquí el secreto es irnos derechos. Hace un poco de viento, espero que se escuche bien. Es irnos derechos. ¿Cómo le hago yo? Yo con la llanta delantera
me voy yendo más o menos lo que es la mitad del surco, y ahí me voy yendo, sea el lado que sea, sea el izquierdo o el derecho. Les comento, la llanta delantera me guío para irme a medio surco, así me voy. Otra forma es guiarme con el centro del tractor, con el centro me voy en el medio de ese surco, así, ahí nos vamos. Vamos a hacer que el tractor funcione. Me voy yo en tercera o en cuarta libre. Vamos en tercera para que vean, es un poquito más despacio. Vamos dándole. Ahí vamos. Cada quien se puede ir a su gusto, depende de qué velocidad les guste. Pueden irse un poquito más recio, un poquito más despacio, ya depende del gusto, como cada quien se acomode. Después llega con esta llanta, con esta otra. Como a ti te guste. O con el centro del tractor. Pues siguiendo con el centro del tractor. Hasta la orilla. Esta parte de acá está pisada, miren, y está pisada y nacida. Vamos a ver rápidamente aquí. Aquí se ven cómo iba el tractor pisando. Y aquí vemos la densidad de siembra: 103.000 semillas por hectárea. Maíz antílope de Asdro. Aquí lo vemos. Miren, como les digo, no hay terrones que impidan el óptimo nacimiento y germinación del maíz. Ahí se ve. Ahí está lo pisado. Aquí está pisado y nacido. Aquí apenas estamos pisando. Y a grosso modo este es el trabajo de pisar. No es muy complicado. Algo tedioso porque andas vuelta y vuelta, pero nada de otro mundo. Si les gustó el video, suscríbanse. Por esta parte de acá, denle suscribir, denle me gusta, compartan con conocidos. Aquí están todos pisados, miren. Ah, quizás me van a preguntar que por qué aquí no. Qué bueno. Pues por aquí vengo, me doy la vuelta y me voy en estos dos. Otra vez por allá, me regreso en esos dos y así nos vamos. O sea, todos los piso, todos y cada uno. Espero que les haya gustado el video. Ya vamos con el maíz, un poco atrasados porque el brócoli nos quitó muchísima agua, pero poco a poco vamos dándole. Saludos a todos, échenle ganas y ahí estamos para el siguiente video.